Fútbol profesional colombiano y esta vez mucha expectativa eh, se genera cuando Atlético Nacional va a jugar contra el Tolima. Esta vez en el Manuel Murillo Toro lo tiene que visitar. Eh, vimos un partido otra vez con un arbitraje de regular para abajo eh, del señor Carlos Betancur con sistema VAR y con errores para los dos. No terminó favoreciendo a ninguno. Tendría que haber expulsado a Chacón, tenía que haber expulsado a Narváez, sanciona un penal que es un manotazo eh, en la cara. Eh, que puede ser penal, sí, eh, puede, es sancionable y tal vez por ahí un par de amarillas también que se quedó corto. Eh, no Solamente fue a revisar la del penal al minuto 90 y pico eh, y no revisó otras jugadas que pronto lo ameritaban. También seguramente tratando de no, de no tener tanta intervención y no frenar tanto el partido. Eh, bueno, ¿cómo sale Atlético Nacional? con algunas bajas, con algunas novedades, pero sale con Aldair Quintana. Marulanda Olivera, Perea Cabal, después se da el ingreso de Córdoba y se da de Córdoba al minuto 64, de Harlan para el segundo tiempo, ya lo estaba perdiendo Nacional. Baldomero Perlaza, Danovis, esta novedad es importante. Chacón, después se da el ingreso de Ángel ya al minuto 80 y algo. Harlan, Vladimir y Duque, después se da el ingreso de Castro. De Nacional en el parado inicial se ve bien y manda un mensaje a Guimaraes. Esta línea de tres es importante para él, eh, considera que es, puede ser la columna del equipo o la parte que le da equilibrio y por eso se las arregla para armar otra vez esa línea de tres. Recordemos que no está Rovira y Sebastián Gómez y se las arregla con Danovic y Chacón. es posición natu eh, natural, pues estar en, en uno de los costados como lateral. Pero lo hizo bien y ojo que eso puede ser importante de cara al futuro. ¿Cómo utiliza los jugadores? Quiere decir que él está probando cosas en el entrenamiento y que las está eh, sacando al aire en algunos partidos, en este caso contra el Deportes Tolima. Harlan Vladimir y Duque. Muy pobre lo de Duque, muy pobre lo de Duque. Eh, creo que está jugando porque se llama Jefferson Duque y, y porque es capitán de Atlético Nacional, pero por rendimiento muy, muy por debajo de lo que se espera de, de un 9 en Atlético Nacional. Lo de Harlan hoy muy intermitente, lo de Vladimir poco y nada. Eh, Incluso hasta en lo físico. En lo físico, el Tolima tiene jugadores negrotes altísimos. Hoy le puso, por ejemplo, por momentos 3 y por momentos 4, por momentos se volvía línea de 5 cuando tocaba. Angulo, Quiñones, Mosquera, todos le terminaban ganando a Vladimir, a Harlan, un empujoncito, un chuconcito y siempre perdía pues, el pequeñito. Lo de Baldomero normal. Lo de Danovis me parece que no fue malo ahí. Lo de Chacón regular tendría que haber sido expulsado muy temprano. Lo de Perea flojo. Lo de Olivera muy bueno. Lo de Cabal ahí apenas raspando. Y lo de Marulanda. Mmm. Lo de Aldair todavía deja dudas en la salida en esas pelotas quietas. Pareciera que siempre va a pasar algo. Pelota quieta, centro, tiro de esquina. En contra del Atlético Nacional. Eh, siempre pareciera que va a pasar algo porque el arquero no sale o cuando sale sale atropellado. Tuvo que ingresar en, en el Deportes Tolima. Eh, Álvaro Montero, porque se lesiona el arquero en, en una reanudación, eh, patea y de una vez siente el tirón, tienen que cambiar a cuesta. Ingresa ingresa eh, el arquero Álvaro Montero, que se habla bastante de que puede ir a Nacional y bueno, da más seguridad. Casi todas las pelotas las atrapa bien, sin rebote, sobrio, en, en algunos momentos demorando si toca, eh, acelerando el juego, manejando los tiempos. Por ahí puede ser la cosa, un arquero que, que incluso es de selección y que no está eh, teniendo la oportunidad ahora por, el, por este conflicto que tiene con el Tolima. ¿Dónde le ganó el partido el Tolima Atlético Nacional? Se lo gana en que no tiene afán, en que juega sin presiones frente a Atlético Nacional y en que eh, Nacional se ve apresurado y acelerado a ganarle al Tolima. Y en ese acelerado y apresurado, pues le pone mucha gente en campo contrario, pongamos que Nacional es este. Tiene a Duque, pues ahí tenemos más o menos el, el 4-3-2-1 con un Vladimir muy inclinado a este lado Harlan, y entonces el equipo queda cojo. Aquí es de donde debería venir Marulanda o por momentos lo hacía Baldomero, pero el equipo termina quedando cojo. Después lo empareja eh, cuando ingresa Castro y después ingresa Ángel, pero ya muy tarde y el funcionamiento ya no lo permitía. Además, ya el, el momento anímico del partido era otro, ya no estaba para competirlo mano a mano, ya estaba montado el Tolima y el Tolima. Que empezó con tres, pero por momentos se podía volver cinco, eh, por momentos se podía volver cuatro, y, y no tiene afán. Entonces es un equipo que si te tiene que esperar, te espera aquí, y te dejaba solamente a Hamilton Campas en alguno de los costados. Y claro, de a poquito le permitía a Nacional, no se le metía del todo atrás, pero despacito iba retrocediendo. Nacional no, es, no fue un equipo vertiginoso que con ese toquecito eh, a veces. Eh, lento pues se va adelantando en la cancha se va adelantando suavecito 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 y esa inercia lo trae a estar casi todo el equipo en campo contrario donde le interesa a Tolima porque tiene todo este espacio para para correr entonces había momentos donde estaban todos por aquí tocando la pelota Marulanda eh, y todos por aquí tocando la pelota y en algún momento se va a fallar el pase eh, son espacios muy cortos, alguien se puede equivocar en un pase alguien lo presionan y, y entonces ya le condicionan la decisión le condicionan el pase y la terminaba recuperando el Deportes Tolima dos, tres toques y ya estaban en campo contrario para que Hamilton Campas corriera, para que Hamilton Campas se enfrentara con alguien y se jugara el partido aquí mano a mano o, o tres contra dos, dos contra tres, tres contra tres y en una de esas... Eh, Viene aquí el duelo, mano a mano, en una jugada muy difícil. Termina ganando eh, Olivera esa pelota, se la puntea, le queda de todas maneras a, al atacante del Deportes Tolima. Logra meter el centro para que otro compañero la tenga que empujar solamente. Al no, no la pudo atrapar y solamente la tiene que empujar. Listo, ahí se puso eh, en ventaja el, el Deportes Tolima. Pero hay, una, hay un tema que llama la atención. Por aquí volvía Perea. Por aquí volvía Jason Pereira y por aquí volvía, me parece que Chacón. Y les pasa el jugador del Tolima. Al trotecito, acompañando la jugada. Aquí viene en el duelo, viene en el duelo. Eh, Olivera y el jugador del Tolima vienen en este duelo y este jugador viene acompañando. Y les pasa por el lado y estos vienen trotando. Pero vienen trotando mirando la jugada. No vienen mirando a este señor. Entonces vienen trotando. Lo que el hincha espera y lo que a veces uno siente que, que el hincha es inconforme es porque estos jugadores vienen trotando. Si veo a este señor, pues seguramente si algo pasa este me va a hacer el gol, corriendo a lo que me dé, a tratar de alcanzarlo, a condicionarle la decisión, a estorbarle, a ver qué pasa, pero no puedo volver trotando. Mientras mi compañero está aquí tratando de hacer lo que puede y este señor pasa, como Pedro por su casa por la mitad, había acabado de entrar. Eh, y estos jugadores simplemente lo ven llegar, cómo empuja la pelota y gol. Eso es lo que no funciona. Hermano, si a usted pasa un jugador por aquí, va solo a lo que me dé, a tratar de alcanzarlo, a, a por lo menos barrerlo, en fin, cualquier cosa, pero no no al trotecito para después salir en la rueda de prensa a decir, fuimos superiores al Deportes Tolima, eh, dominamos al rival. ¿Qué es dominar al rival? Es tenerle la pelota, hacer un montón de pases, como pasó contra el Deportivo Independiente de Medellín un montón de pases y posesión de Atlético Nacional, pero cero profundidad, cero remates, cero remates al arco, cero mano a mano de Duque, casi todas las pelotas de Duque, eh, también tiene que ver con la posición de él, eh, en la mayoría hace un control de más y se termina cerrando el ángulo, entonces le meten un, un centro aquí y él lo termina, haciendo un control de más y cerrándose el ángulo y rematando ya sin ángulo, o la pelota se le va a larga o lo absorben, en jugadas que de pronto era para rematar de primera, en fin, una cantidad de cosas, claro, desde aquí se ve más fácil, pero sí hay situaciones donde Nacional peca de ingenuo y sobre todo contra este buen Deportes eh, Tolima. Y en, en la jugada del primer gol es un tiro de esquina, cabecea a Duque, no sé cómo, porque cabecea en un supuesto rechazo, cabecea hacia abajo y la pelota pega tan duro en el piso que le rebota Cabal. Cabal está parado y cabecea tan fuerte, nadie se espera que haga ese cabezazo y menos al medio. Es una jugada que se genera en esta zona. Tiro de esquina, supongamos de los rojos. Al primer palo. Y aquí está Jefferson Duque. Y cabecea a Duque tan fuerte, pero tan fuerte hacia abajo. En lugar de rechazar afuera. No, cabecea hacia acá. Tan fuerte. Que le pega a Chacón. Chacón se ve sorprendido por la pelota. Y la pelota queda aquí. En juego total. En juego total. Entonces ya tratan de patear, pegan otro jugador y ya pues alguien la mete de cabeza ese rebote. Eh, lo eduqué muy malo en, en, en este partido. Eh, tendría que haber sido expulsado un jugador en, en el Tolima, un jugador en Nacional. Y, y se empieza a hacer un partido meme, porque pues es, es fácil para la, la, la comicidad y para la creatividad hacerle burla a este partido. Ya van dos partidos de Atlético Nacional. Eh, donde no genera, donde no hay juego, donde no hay opciones de gol, donde no remata puerta. Eh, y eh, se está llegando a un momento clave para clasificar. Por ahora sigue primero, tiene 28 puntos, ya lo alcanzó el Tolima, es un grupo que está muy cerrado. El octavo es el Cali que tiene 25. Entonces entre el primero y el octavo hay solamente un partido. Hoy estás adentro. En dos partidos tal vez no estás adentro o no estás de primero. En fin, me gustaría conocer sus impresiones. Eh, nos escuchamos en la tertulia verdolaga, en las transmisiones de Deportes G5 y en los comentarios.